Muy, muy buenas tardes, comunidad educativa del Departamento del Tolima, mis profes, estudiantes, padres de familia, directivos docentes, bueno, todas las personas que nos siguen hoy y nos acompañan en esta tarde de viernes de pájaros. Bueno, les cuento que hoy pues ha estado como un poco lluvioso, el clima ha estado muy frío en la ciudad de Ibagué. Está saliendo un poquito de sol, estoy viendo acá tengo mi ventana, ya está saliendo un poquito de sol, pero hoy tenemos un viernes de pájaros sabroso, rico, con friito. Bueno, ¿de qué se trata hoy el viernes de pájaro? El viernes de pájaro tiene un tema especial hoy, es de pintura y color. Ese que, color que le imprimimos a la vida. Realmente todos somos unos artistas de la vida, ¿sí? Tenemos diferentes habilidades, actitudes, tenemos diferentes estados de ánimo, pero siempre salimos adelante, ¿no? También ese color que dice mucho de nosotros, ¿no? Nos representa ese color. Ahorita yo quiero preguntarle a mis compañeros cuando los invite a la transmisión cuál es el color favorito. A mí me contaban que a Julián le gusta el rosado, es el color favorito de Julián, pero ahorita nos lo va a confirmar. Bueno, también quiero expresarles un saludo muy especial de nuestro señor secretario de Educación, el doctor Julián Fernando Gómez, y nuestra directora de calidad educativa, la doctora Gloria Isabel Preciado Trujillo. Bueno, y ya todas las personas que se están conectando, yo les voy a proponer acá una preguntita. Como el tema de hoy, nuestro cuento central se denomina Había una vez, yo quiero que ustedes me escriban en el chat, comiencen a escribir y a responder para ustedes qué significa eso. Escríbame, compléteme la palabra. ¿Había una vez qué? ¿Había una vez un viernes de pájaro? ¿Había una vez un niño comiendo helado? ¿Había una vez qué para ustedes? Los voy a leer atentamente en el chat. Y voy a invitar ya a mis compañeros para que se unan. Bueno, Julián Yaima, cuénteme, ¿para usted había una vez qué? Y cuéntenos realmente si su color favorito es el rosado. Hola Edwin, muy buenas tardes. También saludar especialmente a todos mis compañeros del área de calidad educativa de la Secretaría de Educación del departamento. Pues no, yo creo que la lamparita, la bolita de cristal que usted tiene le está fallando, porque no, mi color favorito no es el rosado. Ese es el color favorito de mi hija, pero pues el mío no. No sé, pronto usted el fucsia como que sí es su color. Pero bueno, el color mío. Yo soy, no sé, como muy del negro o como muy del gris. Me gustan ese par de colores. No sé, me gustan esos colores en la ropa, mucho el color negro, el color gris, el color blanco. Entonces, esos tres. Y había una vez, ¿qué le puedo decir? Había una vez que esta pandemia terminaba. Eso sería lo de, con relación de terminar la frase que usted. Y que estamos trabajando el día de hoy en nuestra tarde de viernes de pájaros. Bueno, a toda la comunidad, mire, ya tenemos 130 personas conectadas hoy, miran, viéndonos acá en nuestro taller, que tiene muchas cosas especiales, muchas sorpresas. En la final, el concurso que hemos venido trabajando durante todo el mes de mayo, hoy va a ser el día donde vamos a poder conocer quiénes son los ganadores. Ya en un momento daremos las últimas indicaciones para en el transcurso del programa ir definiendo y mirando quiénes van a ser los que se tuvieron el privilegio de ganar esos premios que hemos podido conseguir. Yo por ahí veía en uno de los comentarios que ojalá tuviéramos premios para todos. Pues, ¿qué más quisiéramos poderles dar premios a todos los que se vincularon, a las 20 personas que se vincularon en el concurso, pero pues digamos que estamos también un poco cortos de recursos y esas son cosas que hemos podido conseguir con gestión y con ayuda de la biblioteca y, bueno, y diferentes personas que se han unido a esta causa que es poder llevar las tardes de los viernes un poco más amenas. Bueno, el día de hoy quiero hacer una invitación muy especial a toda la comunidad de bienes de pájaros. Voy a compartir brevemente pantalla porque
Quiero comentarles que hace unos días tuvimos el lanzamiento de nuestro portal, la página www.tolimaprende.edu.co. Una página que es para absolutamente toda la comunidad educativa. Si usted es docente, aquí usted va a poder encontrar orientaciones pedagógicas, guías para dictar sus clases de forma virtual o de forma remota, de forma autónoma. Va a poder también tener, si es un cuidador, un padre de familia, para la familia, entonces guías para la familia, guías socioemocionales para que de pronto también puedan vincular con sus niños, con sus hijos. Vamos a tener recursos multimedias. Si un estudiante quiere conocer acerca de más herramientas multimedia, TIC que puede aplicar de pronto para hacer sus trabajos, también va a poderse encontrar aquí. Vamos a tener acceso a todas las capacitaciones. Entonces, comunidad Bienes de Pájaros, si usted quiere nuevamente revivir algún bien de pájaro que se perdió hace unas semanas, por acá, por la sección de capacitaciones, va a poder ingresar. Igualmente, en la parte inferior, pues vamos a encontrar información de importancia, otra información que es muy relevante para ustedes y un cronograma donde están todos los eventos que estamos realizando. Importante, comunidad, mira, aquí a la parte izquierda vamos a encontrar dos botones, uno de Facebook y otro de YouTube, porque son los accesos directos a nuestras redes sociales. Entonces, simplemente con un clic en Facebook, vamos a ir a nuestra directo a nuestra fanpage a calidad educativa, Dirección de Calidad Educativa Tolima. Entonces, estando acá, los que no le han dado me gusta, inmediatamente dar clic en me gusta, dar clic en seguirnos para que tengan acceso a toda la información, que en el muro de su Facebook le llegue la notificación de lo que nosotros estamos publicando a diario. Ustedes saben que estamos publicando información de manera constante. En este momento tenemos ya en vivo el evento que estamos realizando. Está con unos segundos de atraso, pero esta es la publicación del evento. Vamos a tener información también de todos esos videos que ustedes, comunidad educativa, nos han enviado conmemorando el Día del Estudiante, conmemorando el Día del Medio Ambiente, que es Día de la Familia. Los docentes nos comparten cómo están llevando día a día su labor con los estudiantes a pesar de la distancia, con el confinamiento. Bueno, todas esas prácticas que ustedes están realizando, nosotros a diario las estamos publicando en nuestra página de Facebook. Entonces, contarles también que al día de hoy tenemos 2.553 seguidores. La idea es seguir creciendo. Entonces, la invitación es para que ustedes le comenten a sus amigos, a sus conocidos o familiares que ingresen a esta página y que le den también me gusta y que nos empiecen a seguir. Recuerde que cualquier otra información, con mucho gusto por inbox, por el Messenger, vamos a estar en constante interacción. La otra red social o página que queremos invitarlo a que visiten es la página de YouTube. También desde la página principal de Tolima Aprende, ustedes van a poder ingresar acá directamente con un solo clic a nuestra página de YouTube. Cuando ustedes ingresen, importante que en la parte superior le den clic en suscribirse. Al suscribirse a nuestro canal y activar notificaciones, cada vez que nosotros subamos un video, usted va a ser notificado de que hay un video nuevo. Videos como cuáles, absolutamente todos los talleres que hemos realizado desde que empezamos con toda la escuela virtual Educa Tolima. Ya está, por ejemplo, en este momento el taller Caminos del día miércoles. Y como fue de transmisión en vivo esta mañana por YouTube, también ya está disponible el conversatorio de esta mañana que tuvimos a primera hora del día de hoy. Más tarde o mañana va a estar también publicado acá el taller que estamos realizando el día de hoy en vivo. Entonces, importante que le den suscribirse a nuestro canal. 314 suscriptores al día de hoy. Por último, comentarles que ya está circulando en los comentarios un enlace, un link con el cual ustedes nos van a colaborar con una información que es muy importante para nosotros. Información que es de dónde se están conectando, de qué institución son, si son profesores o estudiantes, en qué nivel educativo están, primaria, bachillerato, y unas casillas importantes porque son de sugerencias, son de observación, donde ustedes nos van a escribir, nos van a consignar todo lo que ustedes quieran decirnos para mejorar estos talleres, ¿sí? Para el tema de
si quieren algún tema en específico o alguna otra cosa que quieran que tratemos acá en Viernes de Pájaros, entonces aquí es el momento de hacerlo. Entonces, Edwin, esa es la información que quería comentarles. Ya estamos entonces a contados minutos de empezar con nuestras actividades del día de hoy. Claro que sí, Julián, muchas gracias. Pero pues la verdad no entiendo por qué niega el color. Todos sabemos que su color rosado siempre lo lleva con orgullo a la oficina. Pero yo sé que el que no niega el color es nuestro compañero Fabián, que le gusta el lila. Hola, Fabián, bienvenido a Viernes de Pájaros. Hola Edwin, compañeros, un saludo muy especial, saludarlos muy, muy efusivamente. Un tema muy interesante, el tema de los colores, pero yo creería que el rosado es más de Edwin, porque mírenle la cara como la tiene un poco rosada, yo creo que es más tuyo. No, el lila es una compañera de la oficina, una compañera muy, muy querida. Mi color realmente, mi color preferido es el naranja. ¿Sí? Ese es el color que a mí realmente me gusta y en una combinación con el negro, mucho mejor. Bueno, estamos aquí, hoy el internet está un poco pesado, entonces pues hay que tener un poquito de paciencia porque nos vamos a ver congelados de pronto, entonces para que nos entiendan, por favor. Bueno, había una vez que no pudimos volver a abrazarnos. Esa es como mi había una vez y obviamente todo pues gracias a esta situación que vivimos en nuestra actualidad. Muchas personas en el chat nos han manifestado sobre todo sobre ese tema de lo que ha sido esta pandemia, que nos ha cambiado la vida, que dejamos de sonreír, que otros sueñan con volver a lo que era la normalidad. Entonces, pues bienvenidos todos esos comentarios. Claro que sí, mira, ahí está el comentario de la profesora Norma Consuelo. Había una vez un grupo de maestros llenos de esperanzas. Sí, eso es lo que no se pierde y no lo podemos dejar de un lado. Lo coloqué porque fue el primer comentario que pusieron Que de había una llegó. vez. Sí, señor. Claro que sí. Gracias, profe Norma, por ese mensaje bonito. Claro que sí, aquí estamos llenos de esperanzas, de ganas, de ánimo. Y por eso llegó esta escuela virtual de Educatolima para quedarse con todos nosotros y para ayudarnos en nuestros quehaceres. Saludamos también muy especialmente a todos los estudiantes del Liceo Nacional, del grado quinto. Por ahí vemos muchos, quinto uno, quinto dos, quinto tres. Muchas gracias por estar también siguiendo y obviamente a su docente, tutora que o tutor que pues hace que también ustedes estén acá en esta tarde y aprendan muchísimas cosas. Bueno, contarles que la próxima semana pues el lunes es festivo, vamos a ir con 3 lunes festivos, es decir, que no vamos a tener transmisiones los lunes, solamente vamos a estar entonces transmitiendo miércoles y viernes. Recordemos que el próximo miércoles pues tenemos nuestro habitual taller de lectura Caminos, todos bienvenidos a las 9 de la mañana y los viernes pues vamos a tener el próximo viernes que es exactamente 19 de junio. Vamos a tener un taller de tecnología. Nos lo habían pedido mucho los profes de tecnología, entonces cordialmente invitados porque vamos a tener un invitado especial, docente también de nuestro departamento, que nos va a ilustrar con todos los temas de informática y tecnología. Entonces, bienvenidos todos. Esto va a ser el próximo viernes, es decir, de hoy en 8 días, a las 9 de la mañana. Todos cordialmente invitados. Y nuestro habitual viernes de pájaros, también a las 4 de la tarde, que también estaremos entonces dentro de 8 días. Al finalizar del taller de hoy, de lo que vamos a vivenciar con nuestros profes, la profesora Andrea Triana y el profesor Elkin Mendoza, pues vamos a tener unos invitados especiales, porque recordemos, compañeros, que esta semana se celebró el Día del Estudiante. Entonces vamos a tener 3 invitados muy especiales para que, por favor, entonces continúen acá en sintonía. Esa era la información, Edwin y Julián, que tenía yo para darles en esta tarde. Perfecto, Julián, Fabián, pues bueno, ya nos enteramos ahí entonces de los colores y de la había una vez. Como usted lo dice, un saludo muy especial a toda la gente que se está conectando. Realmente ya tenemos 190 espectadores
Gracias a todas esas personas que de los municipios del departamento del Tolima se conectan a esta transmisión de Viernes de Pájaros y a todas esas niñas con sus mamitas y papitos del Liceo Nacional, muchas gracias por seguir esta transmisión. Bueno, ¿y qué tal si invitamos ya a nuestros profes, la profe Andrea, al profe Elkin, que también nos cuenten sus colores? No sé, el profe Elkin le gusta esos tonos pasteles, lo he visto por ahí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este Viernes de Pájaros. Un saludo muy especial a Edwin, a Julián y a Fabián, que todos los viernes nos acompañan en este inicio y en esa pregunta con la que siempre iniciamos. Bueno, y nos está preguntando por el color. ¿Cuál color es el tuyo? A mí me encanta el rosado. Me encanta el rosado en todos los tipos. Fucsia, color rosa, todo lo que sea rosado, me encanta. ¿Sí ve, Edwin? Ya apareció la que le gusta el color rosado. Ah, me equivoqué, era la profe y no Julián, me equivoqué, qué pena. A mí me gusta mucho todos los tonos de azul, todos los tonos de azul que existan me gusta muchísimo. Okay. Listo, bueno, profe, los dejo, que sea un excelente Viernes de Pájaro. Recuerden que hoy también tenemos una invitación especial y un saludo muy especial a todos los estudiantes, porque fue la semana del Día del Estudiante, ¿no? Y tenemos una actividad especial con estos chiquitines que son tan importantes en nuestra vida académica. Bueno, y los estaremos esperando. Y vamos a dar inicio a esto que se llama Viernes de Pájaros. Espera, Andrea. Hay que decir una cosa y hay que ya dar por cerrada la votación. ¿De qué se estarán preguntando? ¿De qué es lo que vamos a cerrar? Del concurso Viernes de Pájaros. Y la votación estuvo muy reñida. Las personas participaron hartísimo en el concurso. Y como dice mi compañero, está cerrada. A partir de ese momento se cierra la votación. Ya nuestros compañeros, Edwin, Fabián y Julián, están realizando el proceso de conteo, de selección y de captura de pantalla para tener las evidencias de quiénes fueron el primero, segundo, tercero y cuarto puesto. Recordemos los premios, profe, para que se acuerden las personas que nos están viendo. Bueno, El primer puesto recibe una antología de la librería Ala de Colibrí, que fue la que nos ayudó y nos acompañó en todo el proceso de este concurso. El segundo, tercero y cuarto puesto es una suscripción a la biblioteca del Banco de la República. No es solo la biblioteca de acá. La ventaja es esa, que es una inscripción a la biblioteca a nivel nacional. Y a entrar a esa página que tanto hemos mostrado, que se llama Make, para que puedan ver cualquier cantidad de libros de manera digital. Bueno, y aparte de Make, también están otras plataformas dentro de la biblioteca a la cual podemos acceder. Hay cerca de 29 mil libros que ellos tienen de todas las áreas, ciencias naturales, sociales, enciclopedias, hay museos que podemos visitar en esta gran familia del Banco de la República y son unos premios geniales. Y al final de este programa de Viernes de Pájaros, vamos a conocer en boca de nuestro compañero Julián, en boca de todos, cada uno va a decir un finalista, entonces un ganador de uno de los puestos. Entonces ese es el final, el gran final de Viernes de Pájaros de hoy. Bueno, pero no hablemos de finales porque estamos empezando. Y antes de irnos con esto, vamos a recordar los materiales. Había una vez unos materiales. Entonces los materiales son... un secreto, tenemos invitados especiales por todos lados, tenemos invitados especiales, entonces por eso vamos a necesitar hojas de colores, pueden ser acuarelas o témperas. Cartulina o cartón, cepillo. Tenemos una duda, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Yo le llamo espuma para lavar losa. La profesora Andrea le llama espuma, yo le digo esponja. O sabra, le dicen también. Es que hubo un error de digitación, entonces tenemos esa duda. Pero era una cosita de estas.
No fue un error de digitación, es que para mí se llama una espuma de lavar y usar. ¿Y qué más? Y copitos. Listo. Tenemos copitos. ¿Estamos listos? Claro que sí. Si alguien dice, no, es que yo no tengo ninguno de esos materiales en casa, no te preocupes, el video queda en el Facebook de Caledutol, queda en YouTube, y ahí puedes volver cuando tengas los materiales a darle vida a este club y poder hacer las cosas que aquí se hacen. Pero no necesariamente necesitas hacerlas en tiempo real. Vamos a hacer muchas cosas para leer, para disfrutar, que seguramente sí tienes en casa. Ahí están respondiendo. Sabra, esponja, esponja, sabra. Entonces, eso era lo que se necesitaba. Entonces, ya démosle un inicio a bienvenidos a Viernes de Paja. Vamos a iniciar este excelente viaje. Y empezamos con un poema. Y este poema es muy especial. Lo vamos a poner ahí en pantalla y les pedimos que nos lo ayuden a leer desde casa. Aquí lo vamos a leer a dos voces, pero si en casa hay tres, hay cuatro, hay cinco personas, todos pueden leerlo con nosotros. Empiezo yo. Vamos a ponerlo bien. ¿Listo? ¿Alista tus pinturas? ¿Qué vamos a crear? Un mundo fantástico para soñar. ¿Qué tal si empezamos? Por los garabatos que ama mamá. ¿Qué tal si pintamos sueños? Que un día se harán realidad. ¿Qué tal si volvemos a reírnos porque sí? Y ya está. Esa es la invitación en este taller, en este club, a reírnos porque sí y ya, a pintar. Y les vamos a presentar a nuestros dos artistas, porque no tenemos solamente uno, tenemos dos artistas en esta tarde de Viernes de Pájaros. Entonces vamos a presentarles a nuestro primer artista. Su primer artista ya lo vamos a tener ahí en pantalla. Esto es una inquietud. Ustedes saben que muchas cosas, las caras se parecen a sus nombres. Mucha gente dice eso, de que usted tiene como cara de Miguel. No, pero yo me llamo Elkin. No, entonces, ¿qué? Entonces, ese es uno de nuestros protagonistas del día de hoy y estamos dando tres opciones. Entonces, vamos a escribir por las redes sociales cómo creen que se llama ese personaje. ¿Y se llama Tomás, Eusebio o Eulalio? ¿Tiene cara de llamarse Tomás? ¿O tiene cara de llamarse Eusebio o tiene cara de llamarse Eulalio? No importa cuál de los dos tres nombres sea, lo importante es que es nuestro artista invitado. Listo. Entonces, Dimari nos pregunta, ¿me recuerda el nombre del poema, por favor? Ay, creo que la profesora Diana. ¿Me recuerda el nombre del poema? No tiene nombre porque es una creación de la profesora Andrea. Pero si nos quieren ayudar a ponerle un nombre del poema, se los agradeceríamos. Listo, ahí está. Que se llama Tomás. Está ganando Tomás. Mire, Tomás, 1, 2, 3. Eulalio, Eusebio, Tomás. Creo que gana Tomás. Está ganando Tomás. Sandra Patricia Jefe nos dice Eulalio. José Ramírez dice Tomás, Tomás. Ese Tomás como que es famoso. Mire, no. Está ganando Tomás. Eulalio, Tomás, Eusebio, Tomás, Tomás, Tomás. No. Definitivamente. Y este Tomás Eusebio Eulalio pertenece a un maravilloso libro y ahí se los vamos a publicar en pantalla para que ustedes vean y le podamos dar la bienvenida al libro de hoy. Ahí lo tenemos, un libro escrito por Ibarra Cole que se llama Garabato. Ahí el nombre está así como muy por allá escondido, entonces no sé si le alcanzamos a leer bien, pero no necesitamos leerlo todavía. Sí. Ahora le vamos a dar la bienvenida así es. A nuestro segundo artista del día de hoy. Hoy tenemos dos artistas, por esto esto se llama Garabato, y son, por aquí tenemos a Tomás Eusebio y Laurio, que nos trae pinturas maravillosas, pero también tenemos a otra artista, a otra invitada especial el día de hoy. Sí, tenemos a una super artista. Con esto le decimos, hola, nosotros hola les decimos todo, es tan buen artista que nos tiene paciencia.
y que la profesora que nos ha enseñado a pintar en acuarelas. Sí. ¿Cierto? Hemos llevamos como que como unas 4 clases con la profe, y todo lo que nos enseña lo hemos llevado al aula. Así que esta es la oportunidad para agradecerle en esta tarde de Viernes de Pájaros. Bienvenida a nuestra segunda artista del día de hoy. Hola, hola a todos, los saludo desde mi casa. Mi nombre es Luz Adriana Díaz, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística. Hoy los estaré acompañando en Viernes de Pájaros. Y después de este maravilloso cuento, seguiremos pintando con garabato. Bueno, y después de este caluroso saludo que nos envía nuestra profe y nuestra invitada de hoy, vamos a empezar a leer nuestro cuento, porque a eso vinimos. Club de Lectura, Viernes de Pájaros. Esperamos que disfruten este libro. Bueno, y es que no solamente, esta vez, no solamente vamos a tener un libro, porque lo que es bueno, repite, hoy tenemos 2 libros fascinantes. Acuérdense la pregunta del inicio. Había una vez. No, no la respondan, yo sé que algunos ya la están respondiendo, maravilloso, pero dejémosla ahí, porque ahorita se van a dar cuenta en nuestro segundo libro por qué se hizo esa gran pregunta. Y nos vamos con Garabato y les pedimos que nos ayude a leer desde casa. Listo. La mañana es tan hermosa, tan limpia y alegre, que Eusebio decide pintar. Se acomoda los bigotes y fija un papel con cinta en una tabla. Coge los lápices, el borrador, el sacapuntas y se va. ¡Qué bonita mañana! Eusebio no se cambia por nadie. En la entrada del bosque, Eusebio se sienta y va a trazar las primeras líneas, cuando aparece Úrsula, cacareando feliz. ¿Qué haces? Pregunta Úrsula. Dibujo. ¿Y lo haces bien? Como un maestro, dice Eusebio, parpadeando con humildad. Entonces dibuja un retrato mío, dice Úrsula. Hoy me siento muy hermosa. Fíjate en mi cresta, mi pico y mis ojos. Por favor, no te muevas. Seré una piedra hasta el final, promete Úrsula. Úrsula posa sentada y quietecita, junto a un árbol, y Eusebio, muy atento, se dedica a dibujarla. Pero de repente Úrsula se alborota. ¡Dejé un huevo cocinando en la estufa!, exclama. ¡Y si no voy volando, se puede quemar! Úrsula se despide y Eusebio está borrando las primeras líneas cuando llega Ananías. Pero, ¡qué bien dibujas!, dijo Ananías. ¡Como todo un maestro!, responde Eusebio con humildad y se rasca una oreja. Entonces dibujo un retrato mío, dice Ananías. Acabo de bañarme en la piscina y me siento simpático. Fíjate en mi cuello y mi pata derecha. ¿No te parecen graciosas? Tus deseos son órdenes, mi querido Ananías. Por favor, no te muevas. Seré una estatua hasta el final, promete Ananías. Pero de repente, Ananías se asusta. ¡Dejé la llave del lavaplatos abierta y se inundará la casa!, dice. ¡Yo sé nadar, pero los muebles no! ¿Y qué voy a hacer con los muebles ahogados? Ananías se despide y corre. Eusebio comienza a borrar cuando aparece Eulalia, muy elegante y perfumada. ¿Y tú qué haces?, pregunta Eulalia. Una obra maestra, dice Eusebio con humildad. Y se rasca la otra oreja. Te voy a ayudar, amigo, dice Eulalia. Dibuja un retrato mío. Hoy me siento dichosa. Fíjate en mis cuernos, mis orejas y mi cola. Con un modelo como yo, cualquiera hace una obra maestra. Tus deseos son órdenes, Eulalia de mi alma, dice Eusebio. Por favor, no te muevas. No daré un suspiro hasta el final, promete Eulalia. Pero de repente Eulalia se inquieta. ¿Quedó cerrada o abierta?, se pregunta. ¿Qué cosa?,
la puerta, amigo mío. No sé si al salir cerré bien, dice Eulalia. ¿Y las ventanas? ¿Qué me dice de las ventanas? Si el viento entra, desordena la carta que le escribo a Camila. Ya casi termino la quinta página. Otro día seguimos. Llega Camila y al despedirse, Eulalia le cuenta que le enviará una carta de 10 páginas y le pide que le responda de inmediato. Es mejor que dibuje otra cosa. Flores, árboles, nubes, dice Eusebio. Pero no retratos. ¿Tú haces retratos? Pregunta Camila. Dibuja un retrato mío. Acabo de bañarme los bigotes. Fíjate en mis bigotes y mi cola. ¿No te parecen hermosos? Por favor, no te muevas. Ni siquiera parpadearé, promete Camila. Camila posa junto a una piedra. La mañana es deliciosa, suave y fresca. Camila va cerrando los ojos hasta quedarse profundamente dormida. Sueña con la carta de Eulalia, que le invita a comer dulces de leche y se saborea. ¡Camila, despierta! Así no puedo dibujarte. Pero Camila, tan ocupada en los dulces sueños, no responde. No siempre se hace lo que se quiere, suspira Eusebio. Voy a borrar todo esto y trataré de dibujar unas flores, unos árboles, unas nubes. Un momento, dice Horacio, que acaba de llegar. Déjame ver. Solo una obra maestra, comenta Eusebio con humildad, rascándose las orejas. Es bastante gracioso, dice Horacio y se muere de risa. ¿Sabes que sí? Responde Eusebio. No lo había notado. La risa de Horacio es tan fuerte que Camila se despierta. Úrsula, que ya preparó el huevo del desayuno, se acerca y casi al instante Ananías, que cerró la llave del lavaplatos, y Eulalia, que aseguró puertas y ventanas. También se acercan. Todos se mueren de risa. Mi cresta es preciosa, comentó Úrsula. No tanto como mi pata, dice Ananías. Lo mejor son mis cuernos, interviene Eulalia. ¿Y qué tal mi cola? Pregunta Camila. Este es el mejor retrato, un hermoso garabato, dice Eusebio entre risa y risa. Una obra maestra, dicen todos. No lo puedo negar, responde Eusebio, y se rasca las humildes orejas. No se cambia por nadie. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado, que se hayan reído con nosotros con este cuento tan sencillo, tan simpático, pero tan lleno de gracia, de Ibarta Cole, que escribe para todos nosotros este cuento de Garabato. Y entonces los invito a que sigamos pintando con Eusebio Garabato. Bueno. Pero esta vez tenemos la invitada, ¿no? Porque ustedes dirán, ¿cómo invitaron a...? Tienen un invitado especial como la profesora Adriana, pero solo a que nos saludara. No. Hoy la profe, nuestra invitada especial, va a dibujar con nosotros un atardecer. Así que preparados con sus materiales. Quien no tiene los materiales para que lo pueda hacer en tiempo real, va a poner mucho cuidado. Y pues la profe solo lo hace en 10 minutos. Seguramente nosotros nos vamos a... Bueno, hoy vamos a hacer un atardecer con palmeras. Qué pena. Sí, hay que tener eso muy en cuenta. No se afanen, no se preocupen si no tienen los materiales ahorita. Y otra cosa, que tampoco se afanen si dicen la profesora va muy rápido. Este estilo de amanecer o atardecer, como le quieran llamar, que se está presentando en este momento, no es para desarrollarlo inmediatamente, porque pues ahí está a la velocidad que lo hace la profesora. Ese video no está acelerado en ningún momento. A esa velocidad logra hacer y pintar la profesora. Nosotros también hicimos esa actividad hace mucho tiempo. Y nosotros que fuimos aprendices de la profe Adriana, esto nos demoramos un poquito más. Entonces, no se afán, pero la forma como ella explica es muy, muy importante que presten atención. Más que tener los materiales en ese momento, yo creo que es una actividad para después, para que tengan especial cuidado en los detalles,
como lo explica ella y como permite cada uno comenzar a participar. Entonces vamos a prestar especial atención en esto que es pintar garabatos con la profesora Adriana. Un atardecer, ¿no? Ah, un atardecer, sí, señora, gracias. Un atardecer para Dios. Bueno, hoy vamos a hacer un atardecer con palmeras. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: pinturas, amarillo, rojo, blanco y negro. Espuma, pinceles de diferentes tamaños, cepillo de dientes, copitos de algodón, recipiente con agua, trapo y paleta para mezclar colores. Lo principal es la cartulina o el cartón si tienen en casa. En este caso yo puse hojas reciclables para evitar que se me manche la superficie de la mesa. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Vamos a tomar el color rojo con el color amarillo para hacer el naranja. Entonces vamos a tomar un poquito de rojo y un poquito de amarillo y vamos al centro de la paleta y mezclamos. Si se pueden dar cuenta, ahí ya nos está quedando naranja. Si queremos un naranja más claro, sencillamente le aplicamos un poco más de amarillo. ¿Listo? Aplicar un poquito más de rojo porque ya me quedó muy claro. Y a medida que lo queramos un poco más claro, pues ya aplicamos amarillo. Entonces empezamos a aplicar el naranja de esta manera. Para ir aclarando, vamos aplicando amarillo. De esta forma vamos haciendo un degradé. Con amarillo, seguimos con amarillo, entonces se van dando cuenta cómo nos va quedando de bonito el degradé. Estos son los colores perfectos para un atardecer, donde predominan los colores cálidos. Y para que nos quede mucho más claro, entonces vamos a utilizar un poco de pintura blanca. Sostenemos la cartulina para que no se nos mueva. Listo. Mira cómo nos va quedando de bonito. Ahora vamos a hacer la parte del cielo. Aquí vamos a mezclar un poco de negro para que nos quede más oscurito. Aplicamos negro. Pero también vamos a aplicar un poquito de rojo para darle una tonalidad de naranjas. Nos quede más la semejanza del atardecer. Vamos a aplicar naranja. Recuerden que el naranja se hace con amarillo y rojo. Entonces mira cómo se está quedando la parte del cielo.
Listo, tenemos nuestro fondo. Ahora vamos a proceder a hacer las palmeras. Entonces, ya aquí podemos utilizar los cubitos. O pueden utilizar, si tienen un pincel delgadito, pueden utilizar el pincel delgadito. En este caso voy a utilizar el copito. Entonces tomamos negro. Y vamos a hacer dos rayitas verticales. Dos líneas verticales. Eso va a ser el tallo de la palmera. Uno más largo que el otro. Tratar de que nos quede derechito, por favor. Cosa que no está pasando conmigo. Ahora vamos a hacer las hojitas de la palmera. Vamos a tratar de hacer las curvas. Teniendo en cuenta que la palmera tiene mucho movimiento en sus hojas. De esta forma. Voy a alargar un poquito más esta palmera para que no esté tan junta con la otra. Se hacen las hojitas. Listo, tenemos esto. Ahorita procedemos a hacer las hojitas de cada linecita que hice. Entonces lo van a hacer de una forma rasgadita, rasgada hacia abajo. Por los dos lados. Mira cómo nos va quedando. Rasgadita hacia abajo. Que nos dé la semejanza de la hojita de la palmera. Lo estoy haciendo con el copito, pues porque hay muchos que en su casa no tienen pinceles. Entonces, esta es una forma fácil y ligera para trabajar. Mira cómo nos va quedando. Ya tenemos la primera palmera. Con la segunda. Mira. Mira cómo nos va quedando. Ya casi que terminamos. Y listo. Terminamos las dos palmeras. Ahorita vamos a tomar la espuma. Bien, lo podemos hacer con la espuma o si quieren con el cepillo de dientes para hacer la parte de abajo, que es con el césped. Entonces yo lo voy a hacer con la espuma. Entonces no vamos a empapar mucho la espuma, sino un poquito de pintura y lo vamos a tocar. Vamos a tocar la cartulina golpeadito. Golpeadito, golpeadito, para que no nos quede tan plano. La espuma lo que hace es ayudarnos a dar textura. Por esa razón es cosa. Pues golpeadito. Golpeadito. Si no tenemos espuma en casa, entonces también nos puede servir una servilleta o papel higiénico. Listo, mira cómo va. Ya está el césped. Ahorita vamos a hacer el sol. Entonces, para hacer el sol necesitamos algo redondo. Entonces vamos a ocupar esta tapita
La vamos a coger con pintura blanca y la vamos a bordear para que esto nos ayude a que nos quede redondo el sol. Listo, ya, también de pintura. Ahora me voy a usar acá y pegamos. Levantamos y ya tenemos el círculo. Ahora tomamos un pincel, no muy grande. Y lo pintamos de blanco. Tratamos de que no se salga del círculo, por favor. Lo más redondo que podamos. Lo más redondo que podamos. Redondeamos. Tenemos mucho cuidado de no salirnos del círculo. Listo, tenemos nuestro sol. Y ahora procedemos a hacer los pajaritos. Están de la siguiente manera. Tomamos el color negro y el pincel más delgadito, o si no tienes pincel más delgadito, entonces lo pueden hacer con un palito. Y hacemos los pajaritos como si fuera una abeja. Entonces, de esta manera lo hacemos. Pasamos varios palitos. Y de esta manera ha quedado nuestro hermoso atardecer. Por ahí vi muchos mensajes, pero entonces volvemos y le reiteramos. Esto es una pintura enviada por la docente Adriana, un video que nos hizo el favor de grabarlo, como lo están viendo, cómo quedaba. Entonces no se afanen porque iba muy rápido. Es un video que, como siempre lo hemos reiterado, queda colgado en las redes sociales de calidad educativa, en Caleductor, en el fanpage, y al igual que en el YouTube de la Secretaría de Educación del Tolima, si no me equivoco. Me ayuda, mis compañeros me dirán si sí o si no. Pero entonces, esa era la intención, por eso íbamos un poquito rápido. Aquí nos dice, felicitaciones a la profesora Luz Adriana Díaz, de parte de Mary Constanza. Muy lindo, sí, me parece genial. Y ahí queremos contar. Ustedes saben que aquí no solo es dar técnicas, sino también contar, porque ustedes dirán, ¿cómo hacer para llevar eso a un salón de clase? ¿Cómo hago eso? ¿Qué dificultad tiene? Yo lo llevé. Aprendí a pintar esos atardeceres o amaneceres, como le quieran decir, que siempre me confundo. Me parecen igual de bonitos. Esto lo llevé a un grado octavo. Ah, no, a noveno. Lo llevé al grado noveno. Se les pidió la cartulina, se les llevó los materiales, se les pidió que llevara pincel. Y ustedes se dieron cuenta que es una técnica muy sencilla. Y desde que tengan al docente, pues no en esta época, pues en esta época de pandemia, no sé si se podría hacer el taller, no sé si podría acompañar a los estudiantes. Pero cuando está uno acompañante, es muy bonita la técnica y sale muy, muy hermosa. Y así de sencilla como la ven, así fue. Bueno, pero la invitación es para que tanto los profesores, los papás y los estudiantes que nos están viendo en este momento puedan volver a repetir el video y replicar esta técnica en casa. Y podríamos sacar unos cuadros muy bonitos y sería una actividad muy divertida en esta época de pandemia. Y vamos con la enseñanza que nos trae el cuento. Vamos con la enseñanza, vamos a mostrarles y dice, cada uno es artista de su vida. Ahora queremos escucharlos a ustedes en el chat, en ese chat en vivo con la pregunta que está ahí en pantalla. Y la pregunta es para el que no alcance a verla, aunque yo sé que se ve muy claramente, la pregunta es, ¿qué sueños queremos pintar? Porque todos somos artistas. Hay quien dirá, ay, a mí me gustaría pintar así, pero yo no puedo. Cada uno tiene sus habilidades. Ahí se escribiera, quisiera pintar así.
cada uno tiene sus habilidades, sus cualidades, pero dependiendo de la actividad, de la cualidad, de la habilidad que nosotros tengamos, todos somos artistas. Todos somos artistas de nuestra propia vida. Vuelve la gran pregunta de este día. ¿Qué sueños queremos pintar? ¿Qué sueños quieren pintar ustedes? A ver, vamos a empezar escuchando. Bueno, vamos a empezar escuchando a Elkin. ¿Qué sueños quiere pintar? Y después Elkin nos va a leer las personas que están participando en Facebook y yo les voy a leer las personas que están participando en YouTube. Sí. Ay, mire, la profesora Diana María Costa está diciendo que se les puede enviar el video a través de WhatsApp. No, la profesora Diana María, le comentamos que todo lo estamos recibiendo por la página de Calidad Educativa, por Caleductor. Si es un video tuyo, que solo salga tu cara o personas mayores de edad, no hay ningún inconveniente, pero si salen niños, entonces hacemos aquí la aclaración. Tienen que tener expreso, bien sea escrito o verbal, la autorización de la utilización de la imagen del niño. Entonces, eso sí lo queremos dejar claro porque nos han llegado muchísimas imágenes de lo que han hecho en las casas, pero no lo podemos sortear así nomás. Entonces, ¿yo qué sueños quiero pintar? Mi sueño de educar y de formarme muchísimo más. Me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta adquirir. El sueño de ver a mis hijos grandes y poder tener muchas cosas más. Pero entonces ahí ya comenzamos con, yo quiero pintar mi colegio, Liceo Nacional. Ay, muy tierno. Yacu dice, quiero, ay, se me movió, espérame Yacu, perdóname. Quiero que uno de mis dibujos esté en el museo junto a la Mona Lisa. ¡Uy! ¡Oh, genial! Bueno, por acá, unos de... por YouTube. Tengo a Araceli Aguja, que nos manda felicitaciones, dice que este taller está muy lindo el día de hoy. Cristina González nos dice, yo quiero pintar la historia de mi vida. Elizabeth Salazar, que nos está acompañando por YouTube, nos dice pintar los sueños de la primavera. Yo quiero pintar un paisaje, Vivian Bravo. Yo quiero volver a ver jugando a los niños y reír contento, sería una hermosa obra de arte. Los reflejos del sol cuando se ocultan en el mar. Ah, mira, tienes una de Marta Isabel Borges en YouTube. Y nos dice pintar la alegría de los niños. Maravilloso todos esos sueños que como personas, como niños, profesores, porque aquí estamos de todas las edades, nos hemos encontrado aquí para entre todos construir un sueño. Mira, aquí Nigiret nos dice que yo quiero pintar una doctora salvando vidas, que es mi sueño. Maravilloso. Creo que es una profesión muy noble y es una profesión que hemos visto en este tiempo de pandemia que está cumpliendo un oficio muy importante dentro de nuestra sociedad. Y bueno, ahora continuamos con... cómo los sueños empiezan en casa. Una casa vamos a crear. Ustedes saben que nosotros hemos hecho y hemos compartido muchísimo material. Y no nos podemos quedar atrás, porque el material que utilizamos acá no es para una sola vez. Lo seguimos utilizando. Entonces vamos a iniciar con la casa. ¿Y qué es esto? Pues otra vez les pongo la imagen del famoso Tangram que hemos estado haciendo y acompañando desde hace mucho tiempo. Para los que nos están acompañando, que hoy es el primer viernes que nos acompañan, el viernes hace 15 días, pueden mirar en el YouTube de Dirección de Calidad Educativa. Ahorita Julián, Edwin y Fabián nos van a decir muy bien las direcciones donde podemos ir. Está el video colgado y en ese video fue el viernes en el que hicimos un Tangram. Y entonces estamos construyendo nuestra casa en Tangram. Vamos a ver cómo este Tangram pasa a ser una casa y no vamos a hacer una, vamos a hacer dos estilos. Aquí Marta Belandia nos dice, quisiera pintar los corazones para ser mejores seres humanos. Quiero pintar a mi perro. Saludos de la normal de Fallon, saludos. Quiero pintar la alegría de volver a clases con los estudiantes. Lidia Moreno Tapiero. Sí, más de un docente estamos esperando. Entonces, es la figura del Tangram y ahora vamos a presentar los dos estilos de casa. Entonces ahí podemos ver, ahí pues para hacer los dos estilos de casa no quiere decir que se hizo con un solo Tangram, sino que esos son dos Tangrams,
y cada casa utiliza la misma cantidad de pies. Bueno, y el desafío es que con el Tangram que tienen en casa, y si no lo han hecho, es hora de hacerlo, pueden escoger cualquiera de estos dos modelos de casa para hacer, porque los sueños, ¿cierto? Y eso es algo real, los sueños nacen desde casa, empiezan en casa, y en esta época de pandemia estamos construyendo ese futuro, esa vida y esos sueños, cuidándonos en casa, quedándonos en casa, protegiéndonos a nosotros y protegiendo a todos los demás. Quiero pintar un paisaje musical. Qué pena que te interrumpa, me encantó esa frase que pusieron, Camilo Andrés Garzón. Quiero pintar un paisaje musical. Genial. Quiero pintar mi amor platónico, Claudia Guisaquillo. Olga Costa, por acá en YouTube, nos dice, yo quiero pintar la sonrisa de los niños. Alba Beltrán nos dice, por ejemplo, a los niños les gusta la familia, pintan los sueños de la casa que quieren estar, pintan los buenos tratos que los regañen. Yolanda Castro nos dice, esto es hermoso para trabajar en Pascua. Sí, es maravilloso. Quiero pintar una veterinaria salvando a animales, que es mi sueño también. Entonces tenemos... Bueno, o sea que a ese sueño le vamos a dar homenaje. Bueno, no te puedo decir todavía, no, es un secreto. Entonces, vamos a mirar. Estoy hablando más de la cuenta. Sí, por favor. Entonces vamos a mirar ya por un último momento, acuerden que esto está guardado en Caledutol para que puedan volver a mirar y hacer la figura del Tangram. Acuerden que el Tangram lo podemos hacer con hojitas de colores de papel, no tiene necesidad de tener otro material. Listo, ese que están viendo en ese momento, ese es de goma eva o foamy, como le quieran decir, pero también se puede, para la próxima voy a hacer con hojitas de papel para que se den cuenta cómo se ve. Listo, entonces vamos a continuar. Pero acá no acaba todo. No, ahí no acaba todo porque ahora vamos a hacer una casa. Una casa especial. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos con las manos. Con las manos vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer algo nuevo. Y eso algo nuevo que vamos a hacer va a ser una casa, pero con origami o papiroflexia que le llaman. Y esto se llama Juguemos con Nuestras Manos y los invitamos, eso sí lo podemos hacer en tiempo real. Vamos a dar el desafío, a ver quién en tiempo real, ahora mismo, quién en tiempo real sigue cada uno de los pasos. Hoy no vamos a parar el video, Hoy va a haber un caso especial porque para no parar el video, este video van a hacerse dos veces. Primero la primera casa y luego otra vez voy a repetir los mismos pasos para armar la casa. Es súper sencilla. Vamos a poner atención y cualquier cosa pues volvemos y pues si toca repetirlo se repite. Bueno. Pero en primera instancia ahí está para el que la logre hacer a primerazo, que van a ser los dos momentos de hacer casa. Bueno, y desde que empezamos con Viernes de Pájaros, hemos jugado con nuestras manos y hemos jugado con el papel, ¿no? Sí. Recordemos que hicimos un pajarito, hemos hecho barcos, bueno, hemos hecho muchas cosas. Ah, la semana pasada hicimos... Una estrella. Una estrella. Ya que me acordé, por ahí la página de Caledutol, sí. El niño Andrés Santiago Zúñiga, que junto a su mamá recarga datos en su celular para poder acompañarnos hoy Viernes de Pájaros. Y él hizo un cielo. Sí, hizo un cielo gigantesco, que lo pueden ver en la página de Caledutol. Hizo un cielo completo, un cielo hermoso. Andrés Santiago, muchas gracias por esa dedicación y eso. Entonces, ahora vamos a mirar el video. Espero que prestemos atención. Lo hice lo más lento posible, pero entonces va dos veces. Tranquilos que si se quedaron en algún paso antes, después va a haber otra repetición del mismo video. Entonces los invito a que miremos. Hacerlo en tiempo real. Así. Acuerden que siempre el origami trabaja con cuadrados perfectos, ¿no? Entonces recordemos que tenemos que tener el cuadrado perfecto. Listo. Entonces vamos a comenzar ya porque ya es mucha palabrería, dirían por ahí. Listo. Entonces, ahí estamos. Eso es lo que vamos a construir. Una hoja la vamos primero a doblar a la mitad, por el lado que querramos. Yo después me arrepentí y la doblé por el otro lado. Pero entonces no importa el lado, lo importante es que la doblemos a la mitad primero.
marcando bien, bien. Vamos a marcar bien esos dobleces porque es lo que nos permite después hacer las líneas y los pliegues. Listo, después de doblar a la mitad, vamos a llevar a cada extremo a esa mitad. A esa mitad. Listo, entonces ahí, hacemos con ese lado. A ese lado vamos a repartir a la mitad y luego al otro extremo otra vez a la mitad, como partiendo en cuatro partes esa hoja. Esa hoja la vamos a repartir en cuatro partecitas. Listo, ya después de tenerla ahí, vamos a proceder a doblar la otra mitad sin desdoblarlo. Yo sé que va un poco rápido, yo sé que vamos un poco rápido, pero no se afanen, no se afanen que vamos, ahorita vuelve y se reitera el proceso. Ahorita reiteramos otra vez el proceso. Ahí procedemos a voltearla abajo y lo único que hacemos es hacer un doblez hacia la mitad. Hacer ese doblez a la mitad. Y en el otro extremo también vamos a hacer doblez a la mitad. Eso, entonces así como estamos viendo en pantalla. Listo, entonces ahí ya. Y ya vamos a acabar esta casa ya se va a acabar. Es súper sencilla, mire, soplamos esa esquinita, mira. ¿Ven? Listo, ahí la inflamos y la marcamos. Porque estamos viendo en la parte de atrás de la casa en este momento. La parte de atrás. No se preocupen, ay, pero así de fea va a quedar. No, esa es la parte de atrás. La marcamos otra vez. Y la O. Y ahí está, ya la casa. Ahí tenemos la primera casa. Tranquilos que ahorita vamos a volver a hacer otra casa. Pero entonces ya tienen la creatividad de ustedes. Porque yo hice una casa, una ventanita sencilla y una puertica con su maní. Y listo. Ya, ahí quedó. No, mentira. Me gustó hacerle un efecto ladrillo, dirían por ahí. Son decoraciones, era para evidenciar que ustedes pueden decorar la casa como ustedes quieran, porque es su casa, la su casa de sueños. De los sueños. Exactamente. Los sueños entonces, mira, empiezan en la casa. Exactamente, y ahí vamos a iniciar otra vez la segunda casa. Ahí están los dos ejemplos para que ustedes lo vean. Y ya con ese material, otra vez recuerden, doblamos a la mitad. Listo, doblamos a la mitad la hoja, acuerden que un cuadrado, este me encantó esta casa, es súper sencilla, intenté hacer otra, pero eso tenía como 40 dobleces y hasta yo mismo terminé como una hora después entendiéndola. Entonces doblamos a la mitad, o sea, llevamos esa esquinita a la mitad que ya tenemos. Acuerden que es parte, repartiendo como en cuatro partes esa hojita. Entonces ahí vamos, marcando por todos lados. Para que se note y quede bien. Listo, entonces, y la otra la doblamos otra vez. Listo, ya doblada ahí. Acuérdense que ahora con ese doblez, sin desdoblar nada, doblamos a la mitad. Doblaba a la mitad, así ya. Mira, ahí les muestro cómo quedó, cómo deben quedar los dobleces. Y ahora doblamos esa figura que nos quedó ese rectángulo, lo doblamos a la mitad. Vamos a volver a la mitad. Y otra vez para que no se me pierdan. La segunda vez la hice un poquito más lento para que no se me pierda completamente. Estoy marcando que la mitad la cogemos. Llevamos a la mitad. Bien marcado. Bien medida esa mitad. No con regla, pero sí. Sí, no pasándolo en las puntas. Después de doblar eso. Procedemos a otra vez llevar esos extremos a la mitad que acabamos de marcar. ¿Listo? Si es que marcamos una mitad, ahora llevamos ese extremo, lo llevamos a la mitad que acabamos de marcar. Exactamente, ahí la acomodamos bien preciso, porque entre más preciso, mejor nos va a quedar esa casita de los sueños, como dijo la profesora Andrea. ¿Listo? Ahora la otra mitad la llevamos otra vez y la marcamos bien. Listo, entonces ahí ya, ahora cogemos una de las esquinas, la soplamos, se diría así, y como ya está casi marcada, pues llevamos a sacar esa diagonal. Y lo mismo se repite con el otro extremo. Acuérdense que estamos mirando la parte de atrás de la casa.
mirando la parte de atrás. Mira, ahí podemos observar cómo va tomando su forma y ya, ahí tenemos la casita. Pero entonces, acuerden, esa es la parte de atrás. Ahora, esa es la frontal. Y esa frontal, pues tenemos la libertad de decorarla como nosotros querramos. Pues ahí tenemos, esta vez sí se fue ventanitas cuadradas. Una ventanita cuadrada, una puertica y listo. Y ahora podemos hacer nuestro propio barrio de muchas casas. ¿Barrio de los sueños? Sí, sí, porque podemos tener muchas casas, no solo una, porque no tenemos un solo sueño, tenemos muchos sueños. Y sueños que podemos construir en familia, que podemos construir con nuestros amigos, porque así cada uno estemos en casa en este momento, así cada uno esté en casa, entre todos estamos construyendo un sueño muy grande, y es el sueño de volver a encontrarnos, el sueño de estar sanos, el sueño de poder celebrar en familia, el sueño de poder volver a la escuela, el sueño de poder volver a reencontrarnos y pintar de colores ese maravilloso encuentro. Exactamente, Andrea, esa es la intención. Y eso es lo que queremos hacer, tener ese barrio de los sueños. Un barrio de los sueños que nos permite llevar o viajar a muchos, muchos sitios. A llegar y reconocer lo que tenemos, lo que extrañamos en este momento, pero también a reconocer lo que somos. Bueno, y se preguntarán, bueno, pero empezamos hablando, cuando Edwin empezó esta transmisión, nos empezó hablando de Había Una Vez. Y felicitaciones porque esos Había Una Vez están maravillosos. Ah, sí. No los pudimos leer, o sea, no los pudimos leer todos, pero sí los leímos en el chat interno. Esto está maravilloso. Y miren, un ejercicio sencillito de escritura creativa para esa frustración ante la hoja en blanco. Miren todas las cosas hermosas que salen cuando con una palabra detonamos esa creatividad. Y entonces, con este ejercicio, con esta casita, le damos la bienvenida a nuestro libro. Y antes de que lo pongan en pantalla, vemos acá, no sé si lo alcanzan a mirar, ahí de fondo, ahí tenemos una colección. Una colección de Había Una Vez. Y por allá tienes tú. Había Una Vez un barco. Yo tengo Había Una Vez una nube. Tú tienes ese también otro. Había Una Vez una princesa. Y aquí está nuestro invitado especial. Sí. Había Una Vez una casa. Esta colección de libros es escrita por la autora Graciela Montes. Son cuentos en pictograma, cuentos para chicos y para grandes. Así que esperamos que lo disfruten. Sí. Y esto se llama Había Una Vez una Casa. Entonces, ahora ya comienzo a compartir nuestro cuento. Estos cuentos están en la biblioteca Darío Chandía. Los puedes conseguir también en la colección Semilla. Sí. Son parte de la colección Semilla. Los cuatro son parte de la colección Semilla. Y si alguien lo quiere tener en su biblioteca personal, también, por ahí un pajarito nos dijo que está en la librería Ala de Colibrí. En la librería Ala de Colibrí pueden encontrar, creo que está la colección completa, todos los Había Una Vez. Entonces, o en la biblioteca de nuestro colegio, porque en la colección Semillas llegaron los cuatro libros, o si lo queremos tener en nuestra biblioteca personal, lo pueden conseguir en la librería Ala de Colibrí. Entonces, Había Una Vez a la una. Sí, espérate que soy yo el que estoy demorado esta vez. No encuentro para compartir la pantalla, se me perdió. Bueno, pues mientras tú estás buscando ahí, yo les voy mostrando cada uno de los libros que tenemos. Entonces, este es un libro maravilloso. Yo lo trabajé con niños de preescolar, pero también lo trabajé con niños de 11. Entonces, este Había Una Vez una nube. Se los recomiendo. Había Una Vez una nube, es hermoso, y entonces comparamos, tenemos metáforas como cuando se comparan las nubes con las ovejas. Listo. Qué pena, ya estamos bien. Bueno, yo estaba encarretada aquí hablando pues si quieres, de cada libro. Si quieres terminamos de contar lo de cada libro, me parece genial. Bueno, el de Había Una Casa lo van a leer.
Y entonces por acá tenemos, había una vez una princesa, una historia fantástica de gatos, bufandas, castillos y toda la gente del pueblo. Entonces sirve de pronto cuando queramos trabajar las profesiones, las historias fantásticas, ahí está. Bueno, no le demos más largas a este asunto, ¿cierto? Sí. Acá vinimos a leer, acá vinimos a leer, por acá se me están cayendo todos los libros. Sí. Vinimos a leer. Así exactamente, que... entonces ya vamos a leer ahora sí. Qué pena la demora para nuestros televidentes. Había una vez de Graciela Montes. De Graciela Montes. Pictocuentos, ¿no? Pictocuentos sí. Maravillosos. Había una vez una casa. Era una casa linda y muy grande. Muy, pero muy grande. Enorme era la casa. Tan, pero tan grande que en ella vivían 3 elefantes, 2 jirafas, 1 canguro, 5 sapos, 1 gallo, 10 gallinas y 1 huevo de gallina. Además, un gigante que como era tan grande vivía en el jardín. Los días en que brillaba el sol, el gigante era un gigante bueno. Se ponía un sombrero rojo y salía a regar las flores. Y después todos comían torta, ¿con qué? Y se iban a jugar al jardín. Pero los días en que el cielo estaba lleno de nubes y se ponía a llover, el gigante se ponía mal. Muy malo, malísimo, y gruñía. Y los elefantes y las jirafas y el canguro y las ranas y el gallo y las gallinas salían corriendo muertos de miedo. Y el gigante pisaba el sombrero, arrancaba las flores y los perseguía por todo el jardín. Un día, como otros días, el sol se nubló. Y el cielo se puso negro y empezaron a caer gotas. ¡Socorro! Gritaron los animales y salieron corriendo. ¡Sálvese quien pueda! Gritaban todos mientras escapaban. Bueno, todos no. El huevo de gallina no se quiso ir. En una de esas ustedes piensan que eso no puede ser porque no hay huevos caprichosos, pero sí. Porque este huevo ya no era solamente un huevo, ahora era mucho más que un huevo. Era un pollito. Y un pollito muy valiente, porque en cuanto nació se subió a un butaco y dijo: no hay derecho a que el gigante nos corra y nos gruña cada vez que llueve. ¡Bravo! ¡El pollito tiene la razón!, dijeron los animales. Pero el gigante es muy grande. Y se fueron y dejaron al pollito muy solo, muy solito. ¡Tun, tun! Resonaban las pisadas del gigante por el jardín. Y se oían los gruñidos. El pollito de pie en el banquito esperaba con los ojos cerrados, porque era un pollito valiente, pero igual tenía miedo. ¿Qué haces acá?, rugió el gigante. ¿No sabes que llueve y yo estoy malo? Es cierto, está lloviendo, dijo el pollito. Si quieres, te presto mi paraguas. Y el gigante le dio tanta risa que se le pasó la rabia. Y cuando se le pasó la rabia, pudo ponerse a pensar. Y pensó que un paraguas era un gran invento para los días de lluvia. Ahora, cuando el sol se nubla y el cielo se pone oscuro y empiezan a caer las primeras gotas, el gigante abre su paraguas. Abre su gran paraguas y los invita a todos a jugar al truco. Pero siempre gana el pollito. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Sí, sí. Y estamos llegando casi
al final, casi al final. Pero entonces, antes de llegar a este final, tenemos dos anuncios. Primero, el próximo viernes tenemos un invitado especial. Sí, y ahí, el próximo viernes tenemos un invitado, mejor dicho, súper especial. Un libro maravilloso y tenemos la adivinanza en pantalla para que ustedes estén esperando, nuestro invitado. Conmigo en mi casa siempre está. Se alegra cuando vuelvo si voy a pasear. Tiene ojos de lluvia y me ama sin parar. ¿Quién será? ¿Qué libro será? ¿Qué libro será que nos viene a acompañar? Bueno, y llegamos a un momento que todos estábamos esperando, pero todavía no. O sea, estamos ahí esperando quién es el ganador de este concurso en viernes de pájaros. Pero hoy también tenemos una invitación muy especial. Sabemos que durante esta semana, toda esta semana, así como Dimari nos estaba preguntando por dónde envío el video, sabemos que toda esta semana las personas, los lectores, todos ustedes que nos están viendo en Viernes de Pájaros han enviado sus videos, han enviado sus fotos, hemos visto fotos muy lindas de los niños pintando, de los adultos pintando también, unos se han grabado diciendo poesías, así que es el último viernes de este mes, o sea, el viernes 26, vamos a tener un especial, de Viernes de Pájaros. Y en ese especial, todas las personas que nos han enviado sus videos, sus dibujos, va a ser el especial de todos nuestros lectores, donde el programa no lo vamos a hacer nosotros, sino ustedes serán los protagonistas como siempre, ¿cierto? Porque sus chats, sus comentarios son los que le dan vida a este programa. Y sobre todo las actividades, por ejemplo, si un niño, si una niña, un niño, un hijo, un estudiante envía las actividades de lo que hacemos aquí en Viernes de Pájaro, las estrellas, las casitas, el atardecer, amanecer, lo que quieran, pero volvemos y le reiteramos, pueden tomarle fotos solo a la actividad, sin que salga el niño, no hay ningún problema, se puede poner el nombre del niño y se va a conocer quién lo hizo, pero si le toman la foto con el niño posando, por favor, acuerden de anexar los permisos de publicación, si hace necesario, no es por ser mala gente, no es por ser que hay, no es que para unos sí, otros no. No, lo que pasa es que es situaciones legales y es mejor prevenir que cualquier otra cosa. Entonces, en estos momentos ustedes están viendo unos agradecimientos especiales a la librería, a la de Colibrí, que fue la que nos acompañó, en pocas palabras, durante todo este tiempo del concurso y que de ellos sale uno de los premios. Y el otro es la biblioteca Darío Echandía del Banco de la República. Y por ese motivo tenemos dos mensajes de los representantes de cada una de estas dos, de estos dos entes. Entonces vamos a escuchar a los agradecimientos y ya se está preparando Julián, Fabián y Edwin para contarnos en este momento quiénes son los ganadores de nuestro concurso. Sí, entonces mientras que estoy preparando, la primera que va a hablar es la representante de la biblioteca Ala de Colibrí. De la librería Ala de Colibrí. Entonces primero vamos a poner el video de ella. Si otra vez no me toma el pelo este StreamYard, que a ratos se me esconde. Bueno, entonces, pero tenemos paciencia y todos estamos acá y nos estamos divirtiendo mucho. Listo, entonces el saludo de la dueña de la librería, a la de Colibrí. Hola amigos y amigas de El Club de Lectura de Viernes de Pájaros, les saludamos desde la librería a la de Colibrí. Queremos agradecerles por haber participado de este concurso que han realizado la profe Andrea y el profe Elkin. A todos los funcionarios de calidad educativa, muchas gracias por querer integrar a nuestra librería en este espacio tan hermoso que han estado consolidando cada uno de los viernes. Y pues bueno, ya felicitar al ganador de este concurso por habernos enviado, a ustedes por haber participado en las votaciones, y queremos presentarles nuestro premio, que es esta antología de
uno de los mejores escritores de literatura infantil y juvenil que tenemos, Roald Dahl, que ha escrito pues un montón de libros, entre ellos Matilda, Charlie la fábrica de chocolates, y pues aquí les traemos una antología con los mejores relatos de Roald Dahl. Esperamos que lo disfruten, un abrazo y recuerden que les deseamos unas felices lecturas. Bueno, esto, quiero poner la cámara principal para que ustedes vean una cosa. ¿Cómo estamos? Nosotros tampoco sabíamos qué libro era o qué antología era la que se iba a entregar. Yo quisiera ser el ganador, en pocas palabras. Bueno, les cuento a todos que yo quisiera ser el ganador de esa antología, pero bueno. Bueno, y el ganador es el ganador. Roald Dahl, ojo, Roald Dahl es uno de los mejores escritores para niños, para jóvenes, para adultos. Creo que para Roald Dahl, para leer a Roald Dahl, no hay edad. Y para los que no conocen a ese escritor, han visto todos, las películas, todos hemos visto películas de él. Todos hemos visto a Matilda, sí. A la fábrica de chocolate, Charlie la fábrica de chocolate, así que no sabemos todavía el nombre, pero felicitaciones a ese primer puesto. Listo, ahora vamos a ver un video que nos envió el representante de la... El gerente del Banco de la República, pero seccional Ibagué, ¿es? Ibagué. De la biblioteca Darío Chandía. Le mandamos un especial saludo al doctor Javier, también a Michelle, que es un funcionario de la biblioteca, y nos ha acompañado, nos ve todos los viernes, nos acompaña en Viernes de Pájaros. Saludos a la biblioteca. A nuestra biblioteca, porque la biblioteca es de todos. Sí. Amigos del Club Viernes de Pájaro, este es un saludo muy especial de la Biblioteca Darío Echandía a los ganadores del concurso e invitarlos a que hagan parte de nuestra red de bibliotecas del Banco de la República para que utilicen los servicios virtuales y cuando nos podamos volver a encontrar de manera presencial los servicios que ofrecemos frecuentemente. Entonces, ese fue el saludo del representante del Banco de la República. Y muchísimas gracias a la de Colibrí, a la biblioteca Darío Echandía, por apoyarnos en nuestro concurso, por apoyar el Club de Lectura Viernes de Pájaros. Y sin más ni más, vamos a llamar en este momento a Edwin, a Julián y a Fabián, que están ahí detrás de cámaras y sabemos que también están emocionados como nosotros de dar el nombre, de dar los nombres de los ganadores. Bueno, y no solamente eso, ellos nos tienen una sorpresa. Ellos tenemos unos invitados especiales que son artistas de la educación, artistas de la vida y artistas de los sueños. Listo, entonces ahí tenemos a nuestro compañero. Hola, profe. Excelente taller, como siempre. La gente muy contenta. Acá en los comentarios saludan a ustedes. Un reconocimiento especial. Y yo les quiero decir que el profe se llama Elkin. Yo soy Edwin. Muchas gracias, pues me están felicitando y me siento muy feliz. Pero eso le iba a decir. Yo no he hecho nada. Hizo un avión. Sí, la vez pasada hizo un avión. Con portaaviones. En un barco con portaaviones. Sí. Ay, mira, hizo la casa Fabián. Ay, Fabián, sí. Maravilloso, pero muéstranos la otra vez que yo no. ¿Qué hizo Fabián? Muestre. Es que se pincela un poquito, pero sí, yo elaboré la casita. Yo hice un avión. No, a mí me contaron que Fabián sacó esa caja de la casa del pesebre. No vale, Fabián. Otra vez la nave, Julián. La nave. Julián tiene su nave ahí está. Julián, le está dando la ligera impresión que usted esa nave la tiene en el escritorio, en el cajón, ahí puesta. Me está dando la ligera impresión. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Bueno, muchachos, ¿qué tal si conocemos el ganador de o los ganadores, ¿no? Pero de verdad yo también estoy asombrado con ese premio. ¡Genial! A mí también me gustaría tenerlo. Sí, viendo los premios, a mala hora
me di cuenta si no hubiera participado desde el comienzo, pero bueno, no importa. Después de ver esos excelentes trabajos y esas excelentes publicaciones de todos los que participaron, pues yo creo que nos hubiera quedado también grande porque son poemas y dibujos muy, muy bonitos. A la profe Andrea y al profe Elkin, que hicieron la labor de acomodarlos y de ponerlos ahí en esa presentación tan, pues, tan llamativa, pues el agradecimiento es para ustedes. Luego de que el profesor Elkin informó de que se cerraban las votaciones, por así decirlo, pues procedí entonces a tomar pantallazos de cada una de las 20 fotografías. Pues ahí quedó registrado, pues es toda la pantalla, entonces quedó registrada la fecha y la hora del cual se tomó el pantallazo. ¿Por qué? Porque al intentar, pues la opción que me daba Facebook era de eliminar la fotografía, y la idea no es eliminarla, sino que queden ahí para la posteridad, para que sigan pues consultándolo cada vez que requieran. Entonces se tomó el pantallazo a los 20 imágenes y procedí a hacer el orden de mayor a menor. Entonces, como dijimos desde un comienzo, son los 4 primeros puestos, y el 4º puesto, por número de likes, de interacciones que tuvo la publicación, es para Iradi Lozano. Iradi Lozano, con 169 interacciones en su publicación. Muy bien. Felicitación para Iradi. Felicidades. Cuarto puesto. Invito a mi compañero Fabián para que... No, invíteme a mí. Yo voy a decir el tercer puesto. ¿Quiere usted el tercero? Perfecto, sí. Bueno. Este era el tercero, dejémoslo. Están estudiando. Entonces, usted, Edwin, tiene ahí ya la información, ya se fue compartida. Entonces, proceda usted a decirnos quién fue el tercer puesto. Bueno, el tercer puesto es una familia. Pista, una familia. Familia Rodríguez de la Vega, felicitaciones con 219 me gustas. ¡Bravo! Bueno, ahora sí los dejo a ustedes para que listo, se peleen ¿quién? Ese segundo. ¿Quién quiere dar el segundo puesto? Yo voy por el segundo y le vamos a dejar a los profes que den el primer puesto. Entonces, segundo puesto. Los redoblantes. Segundo puesto es para Luz Damaris Viatela con 246 likes. 242. Corrijo, sí señor, 242. Listo, felicitaciones a Luz Damaris. Bueno. Y les queda entonces a ustedes, profes, el primer puesto. El primer puesto. Fue una... el nombre y yo los likes. Listo. Ya en primer puesto, o sea, ese libro de Roald Dahl, sí, se lo lleva la señora Margarita Bríñez Rodríguez, con un total de 296 likes. ¡Felicitaciones! Gracias a todas las personas que participaron en la votación, maravilloso, y creo que es una profesora. Entonces, felicitaciones, se lleva un hermoso libro, y a los otros 3 puestos, recuerden que es una inscripción a la biblioteca del Banco de la República. Y el agradecimiento súper especial a todas las personas que participaron, obviamente aquí pues desafortunadamente solamente iban a haber 4 ganadores, pero todos los trabajos fueron excelentes, muy bonitos los dibujos, como lo dije anteriormente, unos poemas hermosos, que en unos próximos jornadas deberíamos empezar a compartir y hacia leerlas otra vez en público. Sí, sería maravilloso compartir esos 17, creo que son 17, 18 publicaciones, porque creo que realmente todos participaron son ganadores, lo que pasa es que solamente teníamos esos 4 puestos, así que apoyo la idea de Julián. Correcto. Bueno, profe, nosotros vamos, le vamos a pedir un favor a ustedes, profesores, para que vayan recordando los premios, vayan recordándonos cuáles son, recuérdenos qué vamos a tener para la próxima semana, por favor, la gente no se nos retire porque venimos ya con el final del taller y programa de hoy, que son nuestros invitados especiales. Entonces los voy a dejar mientras yo organizo aquí
el ingreso de nuestros invitados. Los dejo unos minuticos, profe André y profe Elkin, para que por favor tengan aquí a nuestra audiencia conectada. Listo, listo, Fabián. Entonces, recordemos, la afiliación ya ustedes, nosotros, bueno, en parte de la Caledutor, nos pondremos en contacto con los ganadores para definir cómo va a ser el proceso, sobre todo los del Banco de la República. El del premio de Ala de Colibrí también nos vamos a poner en contacto con la ganadora, pero ese envío no lo vamos a hacer nosotros. Lo envía directamente la librería Ala de Colibrí. Y esa es una oportunidad para promocionar esta librería. Es una librería muy joven, es una librería que nació este año, es una librería ibaquereña, netamente ibaquereña, y es una librería que se especializa, tiene libros de todas las categorías, pero se especializa en literatura infantil y juvenil. Encontramos libro álbum, les estaba diciendo que los había una vez, el había una vez que leímos hoy, y toda la colección la pueden encontrar ahí. Y tenemos sorpresas, tenemos la próxima semana tenemos un invitado muy especial, recuerden, sí, nuestra adivinanza. Si quiere vamos a ponerla otra vez. Sí, bueno, ahí nos van a poner otra vez la adivinanza, sí, porque el próximo viernes tenemos un invitado súper especial. Y dice así. Sí, ya va mi profe. Ya va mi profe, ya pongo la adivinanza. Bueno, y mientras el profe que nos está poniendo la adivinanza, yo les voy recordando. Al finalizar, recuerde que Di Mari nos hizo una pregunta muy puntual, nos dijo, tengo, ¿cómo mando el video? Seguramente es que está pintando y nos quieren enviar. Bueno, pero antes de contestarle a Di Mari, preguntando algo muy importante. Luz Mendoza nos dice la dirección de la librería. Búscala por Facebook como Librería Ala de Colibrí. Sí. Y ahí directamente te contactas con la encargada, con la dueña, y ella te explica cómo son los medios. Tienen muchas promociones y muy buenos libros. Exactamente, voy a poner en pantalla, están viendo en la presentación general, el cómo se llama Ala de Colibrí Librería. Vamos a buscarla, es ibaquereña. Arroba Ala de Colibrí. Sí. Así la podemos encontrar. Arroba Ala de Colibrí, y la podemos encontrar en Facebook, y ahí te contactas con Andrea Saavedra, que es la que dirige y la fundadora de esta librería. Bueno, voy a leer la adivinanza para el próximo viernes. Es, conmigo en mi casa siempre está, se alegra cuando vuelvo si voy a pasear, tiene ojos de lluvia y me ama sin parar, ¿quién será? Entonces, eso va de la mano con la próxima. Bueno, y volvemos a, yo le estaba respondiendo algo a Di Mari, le estaba respondiendo a la profe Di Mari, que seguramente está haciendo ya, dice que nos va a mandar un video, seguramente está pintando en la atardecer y nos quiere compartir sus videos. Recuerden que el último viernes de este mes, o sea, el viernes 26, tranquilo que esto se va a publicar en Caledutor, o sea, toda la información que yo estoy dando ahorita la van a tener en una publicación de Caledutor. El viernes 26 vamos a tener un especial de Viernes de Pájaros. Y ese Viernes de Pájaros son ustedes los protagonistas, como lo han sido hasta ahora. Pero ahí los vamos a mostrar en pantalla a todos los lectores que nos quieran enviar videos de poesías, fotos, todo lo que nos quieran enviar se va a mostrar ese día en el especial de Viernes de Pájaros. Pero recordemos las recomendaciones que nos estaba diciendo. Sí. ¿Nuestro profesor? Es solo por prevenir, mire, ustedes dirán que somos muy cositeros, pero exactamente la ley colombiana frente al manejo de imágenes de niños es muy delicada, y sobre todo en ese sentido. Entonces, para si ustedes han visto rostros de niños, hay unas publicaciones que tienen los rostros de los niños porque se envió la autorización del padre de familia o el colegio a principio de año, pidió una autorización escrita de utilización de la imagen del niño. Entonces, con esa autorización sirve. Pero también nosotros mandamos también otras fotos que vienen con un emoticón en la carita. Si ustedes nos envían la foto y no envían la autorización, pues tranquila, nosotros le publicamos la foto. Claro, sí. Pero no se ve la cara del niño. Eso es lo único. Pero listo, mira, ahí están llegando unos
Unos fondos negros, profesora Andrea. Tenemos unos invitados especiales. ¿Eso qué años son? ¡Ay, Dios mío! Se nota que han aprendido bastante. ¡Hola! A utilizar los filtros. ¡Ay, Dios mío! Tenemos unos invitados especiales. Sí, unos niños. ¿Y cómo se llamarán estos niños? Tengo la duda. A ver, ¿por qué no se presentan? Sí, ¿cómo? Esos son nuestros artistas invitados, ¿no? Sí. Porque todos somos artistas de la vida. Entonces queremos escuchar a nuestros niños de Viernes de Pájaros, nuestros invitados con los que cerramos este programa el día de hoy. A ver, ¿cómo están? Se ven maravillosos, se ven hermosos esos niños. Y las personas que nos están viendo en el chat, a ver, adivinen quién son estos niños y cómo se llaman. Bueno, ¿cómo son los nombres? ¿Cómo se llaman? Sí, esa es la primera. Presenten vez. Cada uno. Nos hace falta un tercero, falta uno. Bueno, por aquí va ya primero, bueno, por está aquí levantando ya la mano levantando el niño de abajo. El dedito. Sí. A ver, ¿cómo te llamas? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí felices en Viernes de Pájaro. ¿Cómo es su nombre? Yo también contento. La pasé muy rico hoy. ¿Cómo? ¿Cómo lo repites el nombre? Es que no se te entendió. Ahí viene cómo me llamo. Pues tengo una ligera sospecha. Tiene cara de llamarse. Sí, tiene cara de llamarse, no sé. ¿Tú no eres Edwin? ¿Tú te llamas Edwin? No. Tiene cara de llamarse Julián. Sí, me da la ligera impresión que se llama como que Julián. Tampoco. Tiene cara de llamarse Nicolás. Ahí le están poniendo nombres, que es Julián, Edwin. Y Fabián, mira la gente. Juliancito. Ay, Juliancito. Tiene cara de llamarse Juliancito. Las personas están participando en el chat, entonces tiene cara de llamarse Juliancito. Mire, por acá las personas también se están riendo. Y no, es súper fantástico, le dice. Me llamo Miguelito. ¿Miguelito? Ah, hola Miguelito, ¿cómo hola, estás? Hola Miguelito. ¿Bien? Ah, ¿qué tal te parece Viernes de Pájaro? No sé quién es Juliancito, no sé quién es, no lo conozco. No, no lo conoces, de pronto es un niño que estudia contigo. Bueno, y sí tiene cara de llamarse Miguelito. Sí. Tiene cara de llamarse Miguelito. Uy, pero Miguelito tiene unas manos gigantes. Sí. Es que es un niño, es niño de como de tercero o cuarto. Ah, ya, Miguelito. Es Goku, no soy, es Goku. Es Goku. Ah, ya, claro. Listo, ¿y qué tal te parece Viernes de Pájaro? Excelente, me gusta mucho. Sí, ¿Y eres buen estudiante? Porque estamos celebrándole esta semana del estudiante. ¿Cómo era en el colegio? Bueno, en esta pandemia y antes. Demasiado buen estudiante. Mucho. Sí, va. Ay, genial. Bueno, tenemos que creerle a Miguelito. A Miguelito, sí. Bueno, Miguelito, espérate un momento porque tenemos a otro niño ahí y no podemos dejarlo ahí solito. Entonces vamos a preguntarle, ¿cómo? Bienvenido, primero bienvenidos a Viernes de Pájaro. Sí, bienvenido. Nos encanta tenerte acá. ¿Cuál es tu nombre? Dinos, preséntate acá ante Viernes de Pájaro y la audiencia. Hola a todos, mi nombre es Juanito. ¡Ah, Juanito! ¡Hola, Juanito! ¿Cómo estás? Juanito, más diminutivos. Sí, Juanito. De los chicos de Caledutol. ¿Cómo estás? ¿Dónde estudias? Profe. Yo estudio en Colegio Leonidas Rubio de Ibagué. ¡Ah, bien! ¿Y Miguelito dónde estudia? Que no le preguntamos. Se le fue el audio a Miguelito. Se le quedó. Se le fue el audio a Miguelito. Ahorita se conectó otra vez Miguelito. Yo estoy aquí. Ah, ya está. Ah, ¿dónde? Bueno, ¡ay, mira! Ah, no, se nos fue. Tiene mala conectividad el otro niño. Invitado, pero se nos fue. ¡Ay, no, mira, ahí está! No, le aguanto. Tiene mala conexión. Entonces, Juanito, ¿qué es lo que más te gusta de Viernes de Pájaro, Juanito? Contéstanos.
Juanito, ¿estás ahí con nosotros? Sí, señora. Pero que mira, que están peleando, que ¿dónde está el otro estudiante? Lo están reclamando la audiencia. Es que es desjuiciado. Ah. Él siempre llega tarde. Sí, siempre llega tarde. Vea, ahí llegó, ahí se conectó. No está. Es que hemos tenido unas fallas en el internet. Bueno, pero... Los papás no le pagan el internet. No tiene plata para internet. Es una realidad que están viviendo muchos estudiantes por cuestiones de la pandemia y todo eso. Entonces, esperemos a ver. Pero entonces, Juanito, contéstanos. ¿Qué es lo que más te gusta de Viernes de Pájaro? Y ahorita presentamos al tercer niño. De Viernes de Pájaro me gusta mucho la poesía. ¿La poesía? Y las manualidades. Creo que las manualidades son una de las cosas más bonitas que tenemos de Viernes de Pájaro. Bueno, pero por acá en el chat nos están diciendo que no se llama ni Juanito ni Miguelito. Acá lo están, dice que aquí que está Fabiancito. Los superpoderosos. Que ellos no conocen a esos niños, que esos niños son de otro salón, no del salón de ellos. Ah, no son ya. De ese salón. No son ellos, del salón. ¿Y cómo les fue la celebración del Día del Estudiante esta semana? ¿Sí les hizo algo el colegio? Me imagino que los motivó con un video, puras, los profes. Puras tareas. ¿No? Ah. Esos Ah, mira, aquí Liz Ramírez nos dice, el tercer niño vive en una vereda muy, muy lejana. Sí, puede ser. Y es la realidad de muchos niños que están viviendo hoy en día, pero así como Miguelito y así como Juanito, tienen muchas ganas de aprender, de estudiar y de salir adelante cada día. Por acá nos dicen, Fabián se escondió, ya que el otro niño se llama Fabián. Sí. Igual que Ah, que, no, yo no creo, Fabián, creo que lo están confundiendo, lo están confundiendo. No, no es Fabián. ¿Ustedes conocen al otro niño? ¿Saben cómo se llama el otro niño que no dura mucho? Para que lo presente. Porque, para que le diga por el nombre, porque no dura mucho. ¿Ustedes saben cómo se llama el otro niño? Juanito y Miguelito, ¿no saben cómo se llama el otro niño? Le decimos Pipo. ¿Cómo le dicen? Le decimos Pipo. 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 Ah, le dicen Pipo. Pero creo que a ese tercero no le está funcionando el filtro. Creo que ese niño se le... ya, ahora sí. Ese niño estaba como raro. Ese niño, creo que ese niño es de sexto. Yo creo que es el niño. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Acá está! Bueno, me dijeron que no sería una sorpresa. Eso, no puede ser eso, que fuera tan... Eso sería una sorpresa. Bueno, el tercer niño al que le dice el tipo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Porque ese es... Ah, mira, Manuel. Se llama Jaimito. Se llama Jaimito. Hola, Jaimito, ¿cómo estás? Jaimito, no. Bueno, mire, por aquí nos damos cuenta que Pablo tiene súper. Sí, Jaimito. Bien. Y mire, arriba, Juanito tiene a Spider-Man. Sí. Miguelito tiene a Dragon Ball. Ese es Dragon Ball Super. Ay, genial. Sí, mira. Y el tercer niño es... Se me olvidó el nombre. ¿Iron Man? Los Fantásticos, los Avengers. Ah, sí. Pero no me... Listo, entonces, ¿cómo es que llama el tercer niño? Se me olvidó el nombre. Ah, no, está grave esa señal. Pero eso es una realidad. Jaimito alias Pipo. Jaimito alias Pipo. Bueno, y estos niños tienen una voz divina, ¿cierto? Sí. Una voz resuena hermosa. Mucho. Y mire esos rostros. Sí. Mira los rostros tan hermosos. Y esas sonrisas tan hermosas que tienes. Sí, mira. Ay, pero mira, Miguelito está bravo. Sí, Miguelito se puso bravo. No le gustó que le dijera. Y mira, Juanito también se puso bravo. No le gustó que dijera que tú tienes voces bonitas. Sí. Tienen rostros muy tiernos. No, yo quisiera tener un salón con estudiantes así como ustedes. O sea, me imagino lo aplicados y juiciosos que son. Bueno, acá Amparo Muñoz nos dice, está muy hiperactivo el tercer niño. Entra y sale.
Sí, y no le, Julián tiene que agradecer muy juicioso como estudiante, tiene que agradecer muy activo y también tiene que agradecer niño tierno. Bueno, creo que están diciendo es que Juanito, Miguelito y se me olvida el niño, no, se fue Juanito. El mío, Pipo, sí. Yo. Unos niños un poco raros. Yo pero muy divertidos. Marta Isabel, venga, excelente versión, un poco raro. No, es raro, es que ellos, no es raro, es que están muy bien alimentados y muy bien cuidados por las familias. Ay. Entonces son gruesitos que crecieron muy bien y han disfrutado la infancia. Y han disfrutado de esta pandemia. Claro, se les nota. De esta cuarentena en casa, querido, ya tienen club de fans. Sí, ya. En la guardería, acá, ese niño que está ahí se me roba las sopas. No, terrible, pero usted porque se, toda que le diga a la profesora que no, que cómo es eso posible que el otro niño le robe la sopa, no. Usted es muy llorón. No, es lástima que el tercer niño no se pudo conectar. Lo peor era, yo juraba que iban a hacer esto estudiantes de otras escuelas, estos niños. Sí, nos dieron una sorpresa. Mira, están bien fornidos, sí. Yo creo que el único que no estaba tan fornido era el niño que no me pudo conectar, pero los dos que tenemos ahí están bien forniditos, pero qué como, bueno. Pero como nos dijeron por el chat en vivo, el niño que Pipo, que no se pudo conectar, Jaimito, vive en una vereda muy lejana, sí. Y en esa vereda nos llega muy bien la conexión, por eso nuestros profesores hasta allá, cuando nos llega muy bien la conexión de nuestros estudiantes, llegan con guías. O con mensajes, así que por favor vamos a describirle qué mensaje le envían a Pipo. Sí. ¿Qué vamos mensaje? Le envían mensaje. Mensajes ahí escritos, para que él los pueda leer, porque nos dicen que él nos está viendo, pero no puede conectarse, la conexión no le da. Entonces, los que quieran, los que deseen dejarle un mensaje a Pipo ahí, lo pueden escribir, que lo está leyendo en este momento. Definitivamente, Viernes de Pájaro es nuestro. Bueno, se me fue el mensaje. Esos niños son extra edad, no son de básica, son de media. Spa literario y creativo. Sí. Definitivamente, Viernes de Pájaro es nuestro. Spa literario y creativo. Ajá. Estos niños están en sobreedad, ¿sí? Por ahí les están diciendo eso. No, porque ellos están bien en las guarderías en las que están. Sí, entonces, las personas que vayan a convocatoria, claro que no fue un ganado. Es que van a convocatoria de que solo pueden convocatoria. Listo, entonces... Un fuerte saludo a Pipo, que se conectó, esperemos a ver si se puede. Pipo, te extrañamos, pronto te veremos. Ay, gracias por esos mensajes. Pipo los está leyendo, por favor. Mensajes de... ¿Y qué le recomiendan a Juanito para que Miguelito no le robe la sopa? Por favor, ¿qué le recomiendan? Porque mírenle esos cachetes. Que no puede, que tiene tan secos el pobre Miguelito, que le están quedando así como que le están robando la sopita. Se me come la lonchera. La lonchera también, imagínese. Y mire, Juanito, bueno, cómo se está riendo ahí todo picarón, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que me voy porque ustedes no dan nada. No, le están mandando que ya tienes club de fans allá en la guardería. No olvides que ya en la guardería te van a estar esperando. Felicitaciones, Pipo, sigue adelante, nada de dejar el estudio, ¿sí ve, Pipo? Por acá, le están mandando muchos mensajes a Pipo. Para que se motive, que gracias por el esfuerzo, que se nota que él intenta. Entonces, de todos los niños, recuerden que ustedes, sus papás, dieron la autorización para poder salir en el video. Cada uno de sus padres firmaron la autorización por escrito para la utilización de sus imágenes. Juanito debe hacer mucho ejercicio. Ahí tiene. Ay, mire, Vivian Bravo le da la recomendación que se la tome rápido. ¿Sí ve? Que le roban en la sopa porque se demora cuchareando. No, y es que uno cuando sirven el almuerzo o cuando sirven el refrigerio, uno tiene que tomarse todo rápido. Sí, exactamente. ¿Cierto? Pipo, ánimo, debe ser perseverante. Tú puedes, ahí están los mensajes a esos niños.
les agradezco la asistencia. Espero que sigan así de juiciosos y dedicados en esta pandemia. Espero que estén haciendo las actividades que sus profes les envían y que estén en constante comunicación. Me imagino que tienen una rutina de estudio, que se levantan a una hora, que hacen sus actividades y se conectan con sus profesores. Si no la quiere desde ahora en adelante hacer su propio horario de estudio, su propia bitácora para cumplir con todas las actividades. Miguelito se la pasa comiendo y viendo televisión. A Miguelito le encanta comer y ver sí, televisión. Sí, definitivamente. Pipo, aquí te están diciendo que no pierdas el entusiasmo, que sigue adelante. Juanito, igual, desde acá, desde Viernes de Pájaros, bueno, agradecemos tu visita. Y Manuel está diciendo, le falta el tapaboca a estos niños superhéroes. Pero es que los niños no están con nosotros, están desde sus casas. Ah, sí, los niños. Esos niños están desde sus casas, no están aquí con nosotros. Los niños están desde sus casas. Bueno. ¡Chao! Chao, muchas gracias por su visita. Saludos a todos por ahí, por favor, aliméntense bien. Ay, mira, ahí ya Miguelito sacó su tapabocas. Ay, Miguelito le está cumpliendo a Armando que le está viendo que se pongan los tapabocas. Miguelito es un tapabocas muy original. ¿Sí? Mire, Claudia Moreno Sierra nos dice, próxima sección, rutina de ejercicios para mantenerlos en forma. Muchas gracias por ahí. Entonces, hasta luego, juicio. Nada de jugar con los tapabocas. Por favor. Chao. Entonces ahora creo que nuestros compañeros hicieron el enlace con estos niños. No sé si regresen, pero creo que vamos a despedir Viernes de Pájaros. Sí, vamos a despedir Viernes de Pájaros, a invitarlos a seguir enviando sus videos, sus poemas, sus pinturas, para todo, es una invitación para todo lo que quieran, para que quieran participar, porque el último viernes de este mes va a ser un viernes especial, un viernes de pájaros de artistas. Sí, exactamente. Entonces, muchas gracias por su compañía, muy amable, espero que se hayan divertido. La intención es eso, que sea un viernes diferente. Entonces, les agradecemos la participación y muchas gracias. Feliz viernes y feliz fin de semana para todos.